Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a platicar una canción de Darío Gómez. Se llama Aquí sobro yo. Esta canción está aquí en el tono de mi menor para el requinto. Para la guitarra. Esta canción pues tiene mucho violín, tiene acordeón, tiene los requintos. Pues entonces lo voy a hacer todo en el requinto. Para las personas que no tienen, digamos, pues que no... Con varios compañeros. Entonces vamos a hacer así mientras tanto. Entonces inicia de acá. Acá entra este séptimo. Hace esto. Esta es la parte del acordeón. Perdón. ¿Sí? De requinto así, que de acá a la de la cuarta, así con la posición de re, que va entonces va acá en re, entonces sería va bajando para la posición de arriba, ¿no? O sea, acá tengo, digamos, en el cuarto traste, cuarta cuerda, el segundo traste, la tercera cuerda, tercer traste, segunda cuerda, y al aire la cuarta. Y tengo, bajo acá, hasta el segundo traste, primera cuerda. ¿Sí? Y hacemos así. Tendría. De acá vamos hasta acá, hasta el traste 10, primera cuerda y segunda cuerda, el 12. Y ya baja acá. Yo lo hago con tres cuerdas acá. Si quieren, pueden hacerlo, digamos, a una o acá. Lo que pasa es que esta parte yo la hago a tres, ¿por qué? Porque es que esta parte, esto de acá, esto de acá son los, hacen así, a primera y segunda, hacen, digamos, acá la dos partes de los violines. Y esta parte es la que hace el acordeón, es que va, esa parte va el acordeón y los violines al mismo tiempo. Y yo la hago acá acordeones y acá los violines, sería entonces. O ustedes si quieren pueden hacerla. O si quieren hacerlo también es esta. Yo la hago en el cantado. Bien, la parte también de quinto. Esta parte más que toma normalmente es esta. Pero pues ya queda maluco de venir de acá. Y una vez pasan las estas queda un poco maluco acá. Es mejor hacer así en terceras, acá la posición con un pequeño fa, acá el traste séptimo, ¿sí? Entonces, y ya viene, acá mismo, salta acá, acá estoy en segunda cuerda, décimo traste, perdón, 12 traste, segunda cuerda, 12 traste, y en el 15 traste, la primera cuerda. Entonces, ahí esa segunda parte, pues se puede hacer así, sí. Aunque el acordeón se quede mismo. El acordeón se queda ahí mismo. Lo que se mueven son los violines. Entonces, como la siento, santo. Te voy a hacer toda, despacio.
Bien, suerte. Acá llego lo mismo, ya con los últimos tres dedos. Lo mismo. Ya viene la parte de los requintos que ya viene. Acá estoy tocando la primera cuerda. Y la segunda cuerda al quinto traste, o sea, ahí va a sonar unísono. Después. Después hace pasar acá. Ya la segunda cuerda acá en el cuarto traste, la primera en el segundo traste. La segunda hace esto. La primera hace eso. ¿Sí? Entonces sean. Entonces sería paso acá así. Entonces traste, primera y segunda cuerda. Entonces ya paso acá. Acá hago como digamos, como se hace digamos el La, pero entonces lo estoy haciendo con un semitono, medio tono atrás. Acá estoy con un pequeño re menor. Pequeño re menor, por ejemplo, esta acá la segunda cuerda, está acá en el décimo traste, el 4 de la décimo traste, en el noveno traste está la tercera cuerda, y en el décimo traste también está la cuarta cuerda, y ya la primera cuerda la hago ya es en el séptimo traste, y hago. Toco la cuarta y la tercera al mismo tiempo, la tercera, y con este dedo toco la primera y la segunda. Después bajo a la tercera y segunda, después cuarta y tercera y primera y segunda, después segunda y tercera, y lo mismo también primera y segunda. Entonces, o si fuera una cuerda se hubiera así. Parece que sonará así, ¿no? Parece que sonará. Pero la realidad suena así. Entonces, pues si lo quieren hacer también así, pues no hay problema también. Lo vamos a hacer acá. Pero igual yo lo hago acá. Entonces, hacemos esto. ¿Sí? El de acá es. Y el de acá es. Y lo mismo también. Ah, el de acá y de arriba. Entonces. Si se puede hacer, digamos, dos cuerdas, lo que se queda ya más complicado. Ya queda más complicado hacerlo prácticamente solo. Entonces, sacamos una cuerdita. Viene acá. Al traste 11, primera y tercera cuerda. Hagamos las seis estas. Vamos acá. Al traste 9, tercera cuerda. Y octavo la primera cuerda, entonces ahí bajamos acá medio tono. Vamos acá, quinto traste la primera y la tercera cuerda, la posición, segundo traste al aire, entonces cuarta cuerda. Entonces,
Despacita. Si quieren pueden hacer esa partecita. Muchas gracias, amigos. Espero que les sirva de algo.